Imagínense que uno de nosotros dijera algo parecido a lo que dijo nada más que en Buenos Aires hace 3 o 4 días el presidente de Israel. No sé si ustedes lo leyeron. Pues claro, eso lo tapan. Lo tapan, lo publican por aquí y por allá y lo tapan. ¿Qué dijo ese caballero? Dijo, hablando de Chávez, entre otras cosas, dijo, bueno, pronto desaparecerá. Así mismo. Lo cual tiene distintas connotaciones, ¿verdad? Y nosotros sabemos y tenemos evidencia de que el Mossad anda dando vuelta por aquí con sus planes y sus asesinos. Y después dijo por allá, desaparecerá dentro de poco. Y luego le preguntaron, no, yo no estoy hablando de matarlo, pero desaparecerá. El presidente de Israel. Imagínense que uno dijera algo parecido, pues, hablando de él o de ellos, cualquiera de ellos, de los chicos buenos, los premios Nobel, porque ese es otro premio Nobel. Los premios Nobel como Obama y él son dignos premios Nobel. Premio Nobel de la guerra. ¿Qué hay que darle a esos caballeros? Y de la mentira y de la infamia.